Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Mi Experiencia en Compras. Antes que otra cosa te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Y bueno, en esta ocasión te traigo un video acerca de un unboxing de una compra que acabo de realizar, en este caso en Walmart.com, durante el Hot Sale, que es del 23 de mayo al 31 de mayo. Y en este caso lo realicé en Walmart.com a través de un proveedor de Walmart que se llama DT Electronics, que es el mismo dueño de la página de Dotto.com. Y bueno, este celular estaba en oferta. Su precio original estaba en $6,099. Y aplicando un cupón de descuento bajó $350. Y después pagando con tarjeta de crédito BBVA, Bancomer, a 18 meses sin intereses, nos hace una bonificación de 3 meses directo a cuenta, lo cual ya verifiqué y sí, ya nos realizó. Por lo cual el precio final de este producto, de este celular, quedó en $4,790, es decir, una ganga. Y bueno, vamos a verlo. Llegó por DHL. La compra la realicé el día sábado 22 de mayo. Y llegó el día de hoy, martes 25 de mayo, es decir, 3 días después. Muy rápido, muy rápido. Envío gratis también por DHL, muy rápido. Aunque trae un golpe aquí. Y bueno, este es un celular marca Xiaomi, modelo Poco X3 Pro. Aquí está. Viene con un golpe aquí. Me imagino que lo está. El modelo específico es Poco X3 Pro Phantom Black. Me imagino que es por el color del celular. Su memoria RAM es de 8 GB de RAM. Y su almacenamiento interno es de 256 GB de memoria ROM. Ok. Viene aquí aparte con un adaptador porque el cubo de carga pues, es para otro país. Pero pues, trae su adaptador aquí para México. Y bueno, vamos a sacarlo. Ok, ahí está. Viene así, de color amarillo. Y trae esta cajita, dice Poco. Y vamos a ver qué es lo que trae. Lo abrimos. Inicialmente aquí viene el clip para extraer la bandeja donde va la micro SD y el nano chip. Lo abrimos y viene aquí unas calcomanías en esta pequeña. Viene calcomanías que dicen poco en diferentes colores. Lo vamos a poner de este lado. Después viene una tarjeta que nos dice bienvenido a la familia Poco, firmada por Kevin Q, algo así. Header of Poco Global. Bueno, ahí nos está bienvenido a la familia Poco, una tarjeta de agradecimiento. Después viene aquí los manuales, el manual de usuario, la guía de usuario de Poco, cómo se utiliza. Supongo que debe de venir en este caso viene en inglés. Aquí lo vamos a poner de este lado, el manual de usuario. Después viene, aquí dice tarjeta de garantía. Y me imagino que aquí viene la póliza de garantía. Hay que leerlo. Después viene, dentro de esta misma cajita, viene lo que es la funda de nuestro celular. Viene ahorita en una bolsita, viene protegida para que no se raye. Y la vamos a dejar a un lado. Y ahora sí ya viene el celular como tal. Vamos a sacarlo. Y aquí está el celular. Bueno, es un celular Poco X3 Pro. Y aquí nos vienen algunas características. Dice que trae un procesador Qualcomm Snapdragon 860. Que es octa-core, es decir, 8 núcleos. Y la velocidad de cada uno es de 2.96 GHz. Es muy buen procesador. Después nos habla de alguna característica de la pantalla, que es tamaño de pantalla 6.67 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz. Es Full HD con una resolución aproximada entre 1080 x 2400 píxeles. Y también nos dice que trae la tecnología UFS S 3.1. También nos dice la capacidad de la batería, que es 5160 mAh. Además que maneja una tecnología Liquid Cool para que el celular se enfríe durante el procesamiento, que no se caliente. Vamos a abrirlo. Y viene el color, en teoría que lo compré, es color gris. Vemos que dice Poco. Aquí trae una calcomanía que nos dice el modelo específico, que es M2102J20SG. Y ahí nos dice que la marca es Xiaomi Communications y está hecho en China. Ok, aquí nos vemos el tamaño de pantalla. Vamos a hacer este a un lado aquí y vamos a ver si tiene batería. No,
Vamos a intentar prender. Ahí está, dice. Bueno, ¿alguna otra característica de este celular? Bueno, es que viene con Android 11. Viene con Android 11, es decir, viene actualizado a Android 11, lo cual es muy bueno. Y aquí viene, en este caso, viene aquí en la caja, viene su cubo de carga, que viene con esta conexión que me imagino que es de otro país, como por ejemplo puede ser Estados Unidos. Ahí está. Y aquí por eso se utiliza este adaptador. Este es su cubo de carga. Y en este caso aquí al ladito viene su cable de datos, su cable USB de datos, que es, bueno, aquí viene con un color naranja y es tipo C. Y bueno, ahí está el celular ya encendido para que lo pasemos a configurar. Algunas otras características del celular, bueno, sus cámaras, la cámara frontal es de 20 megapíxeles, la cámara trasera trae 4 cámaras traseras, una de 48, otra de 8 otra, y dos de 2 megapíxeles. Algunas otras características también que cuenta es que tiene el lector de huella digital lateral, tiene giroscopio, tiene acelerómetro, tiene un sensor de proximidad, tiene una brújula, viene totalmente desbloqueado, también contiene Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Su tamaño, la medida que tiene de largo es aproximadamente 16.5 centímetros por 7.6 centímetros. Ya mencionamos el, en este caso, el costo final que fue de 4.790. Además que trae también un importante, que trae un GPU que se llama Adreno 640. Y bueno, es un buen celular en relación al costo-beneficio, sobre todo porque tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Es la primera vez que compro un Xiaomi, pero para estas características parece un celular que puede ser de media gama o de alta gama, pero el costo es de un celular muy, 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 muy barato. Entonces, repito nuevamente, el costo final quedó en $4,790. Una total ganga. Y bueno, espero hasta que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, darle like a este video, comentar si tienes alguna duda. Espero que te haya gustado este unboxing de nuestro celular Poco X3 Pro de Xiaomi, comprado en Walmart.com, y que esta experiencia te pueda servir para que tú puedas comprar algunos productos, aprovechar las ofertas que hay en algunos periodos del año en algunas páginas por internet. Y bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente video y bye bye.